Children that were connected. That's why the importance of having communion with God. A from all sin. I want to read a verse. It says here in this verse. 1 Corinthians 10 1 to 5. Y es un mensaje que Dios da It's that God gives por su espíritu, his haciendo un resumen making, del trato que tuvo con Israel. Y básicamente resumió el recorrido de un pueblo. He summarized what a people Empieza el Señor a decir, so he starts to say, a través del de hombre de Dios, the of God, amados hermanos, Dearly brothers, No quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados. I don't want you to forget what happened to our ancestors. Hace mucho tiempo en el desierto. In the desert. Todos, Everybody. Todos. Everyone. Fueron guiados. Were guided. Quiero decir que hubo un trato con todos. I mean they were all treated equally. Y de igual manera ahora Dios está tratando con todos. It's the same way now God is trying everybody. Eran guiados por una nube que iba delante de ellos. Ahora Dios nos da la bendición de poder ser guiados por medio del Espíritu Santo. Y es lo que debemos de anhelar, desear. It's what we should desire, want. Ahora luego de luego decir todos. Says everybody. Caminaron a través del mar. Walk through the sea vieron el milagro caminaron a través del mar sobre tierra seca. They saw the They the sea on earth. Todos apreciaron cómo Dios abrió el mar. Everybody appreciated how he opened the sea. Y de, de, de igual manera en este tiempo, time, Dios nos abre un camino a través de Cristo Jesús. God opens us a path through Christ. A todos. To everybody. Y todos ahí se recuerda que fueron bautizados en la nube y en el mar. And remember everybody was baptized through that sea. Hay varias cosas que está hablando Dios a través de su espíritu aquí por medio del Pablo. Todos. Fueron bautizados. Were baptized. Vemos de que hay varias cosas que les estaba sucediendo a todos. We see a lot of things were happening to everybody. It says, everybody was baptized. How many are baptized here? Raise your hand. Everybody's baptized. So there's things that can, happen, that can be happening just like the people of Israel. It says, in the cloud and in the sea. Like followers of Moses. Ahora, ¿cuántos son seguidores de Cristo? Seguidores. Ahora, todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahora, ¿qué comían? La dieta. The diet. Pan, bread, y agua. And water. Pan, bread, y agua. And water. Pan, bread y agua. Bread and water. Pan, bread y agua. And water. Pan, Agua. And water. Pan. Bread agua. and water. 40 years they were eating that. El plan no era 40 años. The plan wasn't 40 years. Because of their hard hearts, they, it was 40 years. Todos un para salir. Everybody needed a lamb to get out. Todos necesitaron un libertador para salir. Everybody needed someone to free them. Usted necesitó el cordero. ¿Quién es el cordero? The Cristo Jesús. Todos necesitaban maná. Everybody needed the bread, maná. Y dice Dios que él es el pan que bajó del cielo. Cuando está hablando de pan, bread, está hablando de palabra y agua. And water. Agua. Water. Agua. Water. Agua. Water. Agua. Water. Agua. Water. Ahora, esa agua no era común. That water wasn't just any water. Era el agua que salía de la roca. It was water that came from a rock. Cada vez que les daba de beber era un milagro. La peña que los seguía them, sacaba grandes corrientes de agua. Water would flow from it. Y todos bebían. And would drink it. De igual manera es ahora. Todos necesitamos a un cordero. We all need a lamb. Y todos necesitamos palabra. And we all need word. Y el mover del Espíritu Santo. And Palabra, word, y Espíritu, and Spirit. Palabra, word, y Espíritu, Palabra, y Spirit. Porque de lo contrario no vamos a dar la talla. Entonces no podemos nosotros eh, darle lugar a nuestro corazón que desprecie la palabra. So we can't let our hearts despise the word. Que desprecie la presencia de Dios. Despise the presence of God. Todos necesitamos al Espíritu Santo. We all need the Holy Spirit. La Biblia dice, ellos vencieron por medio de la palabra. It says they overcame through the word of God. Y el que nos termina de entregar al Padre es el Espíritu Santo empieza hablando del principio. He starts talking about the, uh, the beginning. El espíritu que se mueve al principio. The spirit that moves in the beginning. Alrededor de la tierra. Over, over the world. En medio de un desorden. Ayudando a que se ordene la tierra. Helping the world come order. Termina el ciclo con la tierra. The cycle of the world ends. Y cuando termina es ya acompañado. And when it finishes, it's la iglesia y el espíritu dicen. The church and the spirit say. Ven, señor Jesús. Come, Lord Jesus Christ. Entonces el gran final es esperar la manifestación de Cristo Jesús. So the end is to wait for the of Y de irnos con él. Ahora, caminaron. So they walked, fueron guiados. They guided, fueron bautizados. Baptized, comieron. Ate, todos bebieron la misma agua espiritual. They all drank the same uh, spiritual food. Pues bebían de la roca espiritual que viajaba con ellos. La roca es Cristo. The rock is Christ. Y de igual manera es hoy. And the same way is now. Cristo prometió estar con nosotros hasta el final. Christ promised to be with us till the end. podrá quedarse uno sin nadie alrededor. You could have nobody around, Pero Él dice, yo voy a estar siempre contigo. Pero Él dice, contigo. Pero el buen anhelo nuestro debe ser nosotros también estar con Él. Porque como joven vas a encontrar muchas invitaciones. As youth, we're have a lot of invitations. Hay ciclos repetitivos. Cycles that repeat themselves. Yo fui joven. I was young. Ahora soy joven. I'm still young. <laughs> Los años pasan. The years go by. Pero lo mismo te va pa a pasar a ti.

But you think you're young. Está bueno que te creas, joven. It's okay, you feel young. Pero que estés a Dios. But that you be grabbed on to God, tu vida va a en el because your life is going to depend in the future De tan fiel a Dios. of how faithful you were to God. Si ahora que because now that you have parents, Maybe they bring you. But the day is going to come where no one brings you. Si no and if you're not in love with God, si no estás en los de Dios, if you're not in his negotiations, ¿dónde vas a estar then where are you going to be then? Nadie te dice que Nobody's going to tell you to come. Entonces, pues, más fácil uno puede dice mundo. So it's going to be able to come to yourself and then go to the world. Y venga Dios, and when God comes, ¿dónde nos va where is he going to find us? No nos va a encontrar en el Señor porque ya viene. Pero esa es una decisión personal. A, personal decision. ¿A cuánto les gusta estudiar? Like <laughs> Can hear you guys, you guys are too loud. <laughs> por qué no le gusta estudiar? You like Pero resulta que ya no es elección tuya. It's not your election anymore. ¿Estás You're studying? How many still study? Te toca. You got to study. ¿Por qué? Si no estudias, ¿qué pasa? Why? What happens if you don't study? Pierdes. You fail. Ahora, nos toca no so we don't just have to study, nos toca que vivir. we have to live. Oír muchos mensajes. We can hear many messages. Pero si, si vive uno fuera de Dios, but we out God, vamos a ser semejante al hijo que estaba en la casa pero estaba perdido. Puede que critiquemos al pródigo que anda afuera, out, pero puede que la misma actitud tengamos nosotros estando adentro. But we have the same being Por eso es que importante que voluntariamente, important esfuerzo, esfuerzo. you need strength. Para qué? for what? Si uno es diligente. if you're diligent, si uno es esforzado. if you give strength, ¿Hay diferencia entre el que no lo es? is there a difference between the two? Sí. yeah. ¿Hay diferencia entre el que se prepara? is there a difference between the one who prepares and not? Al que no se prepara. and between the one who does and does not? Si hay diferencia como el que estudia, if there's a difference between the one that studies, y no and who doesn't study? Entonces, then what's the difference? They're going to lose. Yo estoy comprometido con Dios. But now, if you're compromised with God, ¿Y si él viene? and if He comes, él viene? when He comes, ¿Qué va pasar? what's going to happen? Voy con él. I'm going to go with Him. A el Time. a en tu vida el Time's going to come in your life donde... vas a ser madre. where you're going to be a mother. how many kids do you have? <laughs> eh, antes así era. before, it was that many kids. ahora casi solo así. not just up to five kids. y you're going to be in a condition just like your mother is now with you. buscando que tus hijos estén bien looking for your children to be good. buscando que tus hijos busquen al Señor your children to be looking for God. Si es que tú estás conectado y te conectaste con Dios That's if you connected yourself with God. si no tú y tus hijos van a estar fuera if not you and your children are going to be out. cómo quieres terminar en tu casa How do you want to finish your home? cómo quieres terminar en tu hogar How do you want to finish in your house? quizás ahorita los jóvenes ni barba tienen Maybe the youth we don't even grow beards. We're shaving, shaving for it to come out. <laughs> and then after that, it doesn't stop. But it's part of life. Mira, todos lo mismo. Look, everyone had the same thing. Cosas y era Dios quien se los dando. Good things and God had given it to them. Pero luego Dios hace una conclusión. But then God makes a conclusion. Sin embargo. But God wasn't pleased by the majority. Es mayoría? What is the majority? Casi todos. Almost everyone. Muy pocos. Very few. Please God. Pero todos recibieron el bien. But everybody received the good. La habla de un que hizo the Bible talks about a miracle Jesus did. Sanó a leprosos. He healed ten people with leprosy. And out of the ten, only one came back. And he wasn't even Jew. But he came back to give thanks. So Christ asked, Wasn't it ten? ¿Dónde están los demás? Where are the rest? You're the only one that came back to give thanks. It means that many people. Buscan a veces a Dios por un bien. They just look for God for their own good. But later they turn their back and don't return to God. El porcentaje es poco. The percentage is few. Es el 10%. It's 10%. Porque de 10 uno. Because out of 10, only one came back. That's why we have to love God above everything. Ellos recibieron de todo. They received everything.

300 años. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? Como que se me está cortando la señal. Cuando llegó al Señor? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? Dice ahí que Enoch, ¿qué? Says, there, Enoch, tenía 65 años. He was 55 years old. Después del nacimiento de Matusalén, Matusalén vivió en íntima comunión con Dios. He lived ¿Quiere decir que antes medio andaba en el Señor? So before he was in and out. Uno puede medio andar. So you could be in and out with God. Pero qué importante entender un compromiso. But it's important to understand what compromise is. ¿Cuántos jóvenes Quieren casar. How many youth want to get married? Can't hear you. Amen. un sueño. I think it's part of a dream. Sin embargo... No solamente es un sueño. But it's not just a dream. Porque también hay una una, una cosa que va con eso. there's also something that goes with it. What is it? Money. No, es que mira que como me peino así, mira. Look how I call myself. Se mira lindo, se mira linda. Good. I found someone that wouldn't comb themselves in. I found it. But that's not just it. Do you just live by the heart? And what about? What about to eat? ¿Quién paga? Who's gonna pay? Él o ella. Him or her? O los dos. Ah, muy bien. Ahora, ahora mira esto. Es un compromiso. It's a no solamente son sentimientos. Igual es con Cristo. Same thing with no solamente son sentimientos. Es un compromiso. Y es un compromiso cuando alguien se casa. Married, ¿Cuál es la idea? What, es, uno para toda la vida, ¿verdad? The idea is just one for the whole life, right? Hello, hello. Right, Amen. right. Amen. Entonces es un compromiso. So it's a compromise. Entonces si estás con el Señor, so if you're with the Lord, no puedes tener varios señores. You can't have many lords. No se puede servir al mundo. You can't serve the world, y servir a Dios. And serve God. Y algunos pueden parar hasta con Satanás. And some can even end up with the devil. No se puede servir al. al dinero. The money. El dinero es un instrumento que te va a servir a ti. The money is an instrument that's going to be benefit for you. Pero no tienes que estar enamorado del. But we shouldn't be in love with money. Mister dólar. With Mister dólar. No, que tienes que estar enamorado de Dios. But we should be in love with God. Pero hay cosas que son parte de la vida. But there's things that are part of life. Bueno. Si uno se casa, es de mantener una íntima comunión. It's to maintain that intimacy. De igual manera es con el Señor, mantener una íntima. It's the same way with the Lord, communion. Qué lindo cuando tú como joven te llenas de Dios. Y se evidencia se ve que tienes a Dios. And there's evidence that God is with you. Si uno nota, you could tell, tú puedes notar, you can tell. O tú puedes hacerte el propio test. O tú puedes hacer tu propio test. Si estás viviendo en Dios o no estás viviendo en Dios. If you're living in God or you're not. ¿Cómo se mide? How do you measure that? A través de tu compromiso con Dios. Through your compromise with Christ. Esto es serio. This is serious. Porque pónle que venga el Señor el otro mes. Let's say the Lord comes next month. Si no tienes compromiso con Dios. If you don't have compromise with Him. Dios tendrá compromiso contigo. Would he have a compromise He desires you to be compromised. Pero es por amor. But it's because of love. Así es el matrimonio, ¿verdad? That's how the matrimony is. Por amor. Because of love. Oh, es vio que tenía muy buenos is, is it because you saw he had good feelings? Un buen corazón? He had a good heart, drive a good heart. Lo debía, pero bueno. He should, but... <laughs> <laughs> No es por lo que se ve y tiene. Tiene que ser en el Señor a nivel humano. But it should be in the Lord level humanly. Y en el Señor es porque uno ama a Dios. And in the Lord because you love God. Entonces hay comunión. So there's communion. Ahora, resulta que Dios también estaba comprometido con él al grado que se llevó Enoch. So por la fe Enoch. So Enoch fue trasladado, fue llevado. He was taken. Fue llevado de este mundo para no morir. For not, not to die. Ya nunca se le vio. You never saw him again. Dios lo transportó God transported him a otra parte to another part que no se sabe that we don't know. a dónde está Enoch? Where is Enoch. No se sabe. We don't know. Pero sí si sabemos que está con Dios. Más antes de que lo trasladaran And before he was uh, transported, el de a Dios. he had the testimony that he pleased God. Ahora, ¿cómo a Dios? How do we please God? ¿Cómo a Dios? How do you please God? Es un con él. It's a compromise with him. No es él me ve. It's not because he sees me, eh, mi papá, mi mamá me ve. my father, my mother. My friends, your friends sometimes know how you are. Because the youth, we like to talk. We minister ourselves with everybody, and everybody knows everything. The Bible says, to take care of your heart over everything. Nos toca que ver la realidad nuestra. We have to see our no tenemos que ser personas caídas en batalla. We don't have to be fallen people in battles. Porque fácilmente uno ocupa una silla en una iglesia. Because it's Es good. It's good. Hay amigos. There's friends. Hay muchachos. There's there's guys. Hay muchachas. There's girls. No, pero aquí no muchas. No, but here not so many. Bueno. ¿Por qué vas a la iglesia? So why do you go to ¿Cuál es tu motivación? Es que mi mamá me trae. It's just, my mom me. Y si no voy no me, no me da mi salón de la semana. Get, go, no, es que uno tiene que ir porque ama al Señor. You go you love God. Pero tiene que irse desarrollando en tu corazón un nivel de crecimiento. But you need to develop growth in your heart. Ahorita fui a bendecir a un pastor como de 27 años. I went to bless a pastor who was only 27 years old. joven. He was young. Ahorita que fui a Chile. <inaudible> right now that I went to Chile. Pero el Señor le está hablando, se le está manifestando, Señor. But the Lord is speaking to him, manifesting Himself to him. Pero es joven. But he's young. No es que la diferencia es el compromiso. The difference is the compromise. Tú a temprana edad Dios te puede llamar. You at a young age God can call you. Te puede usar. He can use you. Todo es Everything en relación al compromiso is to your y tu fidelidad con Dios. Your in. Si es que dentro de Dios está el plan llamarte a un ministerio. Pero muchos servimos en muchas áreas, aunque no estemos en el ministerio. Somos parte del cuerpo de Cristo. We're still in part of the body of Christ. Pero a temprana edad. but at a young age, Hay cosas que te there's a lot of things that can attract you or call you. like raise the roof, no? nobody sees, sí, nobody knows. Uh, <laughs> nobody knows when you escape. Si es que te you escape. Daddy, tengo un compromiso hoy. Voy a salir. Dad, I have a compromise. I'm going to go out. Es una tarea it, it's, it's homework for school. Dia sábado. A, a Saturday? Yes. Yeah. Veras, papá? Dad says, Really? Yeah. And you say, Yeah. La yeah. Aquí. In your mind. <laughs> Nobody knows. Pero Dios sí sabe. But God knows. Bueno, andas. De amigo con alguien. So you're friends with somebody. Y ahí al rato andas con otro. And then you're with another one. Él el o ella. Him or her. No, Nobody knows. Bueno, hay fidelidad. Is there faithfulness there? Con el que se dice estar. With the one that you say you, you're faithful. Sí o no. Yes or no. ¿Y qué haces si te enteras? And what happens if you find out? Mm. Mm -hmm. <coughs> Acércate más, acércate. Come closer, come closer. Es Quiero darte un regalo. I want to give you a present. Bueno, es lo humano. It's human. Pero lo mismo se puede asociar con Dios. But the same thing you could associate with God. Si amas a Dios, if you love God, tienes que vivir para él. You have to live for him. Y tu corazón es para él. And your heart is for him. No, la amistad dice. El que ama al mundo más que a mí, more than me, el tal he no es digno de mí. Is not of me. Así dice Dios, sí o no. Entonces es importante trabajar con la fidelidad. To fidelidad al Señor. Faithful to God. Dejemos a un lado el... Let's leave out the Mejor aquí. Let's, let's focus here. Aquí vente, no importa que hagas así está bueno. <laughs> Porque nos toca más bien vivir para el Señor. We have to live for God. No, lo que pasa que él es creyente pero baila. Tiene una doctrina de. You, you, you dance. Uh -huh. mm. ¿En qué libro de la Biblia está? En mi Biblia lo dice. En mi Biblia lo dice. En el libro de, de Nicolás. <laughs> In <the> book, uh, <laughs> en qué libro? En what libro Fíjese que la Biblia tiene nombres de mujeres también. You know the Bible has names of women too. En el libro de Jessica. In the book of Jessica. Pon <laughs> tu nombre. Put your name there. Tú conoces tu verdad. You know your truth. Y más bien nos tenemos dice, nos toca que hacernos el camino. And we have to get onto the path. Para arreglar la pierna que anda mal. To to fix the leg that is bad. The one that may we're stumbling Caminando on. Mal. no pastor, you not problemas con la música. No pastor, I don't have problems with music. Pero hay unos but there's some cuties out there. <laughs> Where I work. They look like princes. The only thing they don't have is the Lord. Maybe you haven't seen his long tail, he has. Because he's not with the Lord. No, Pastor, that's not my problem. The problem is the music. I listen to music and I start to tap my foot. Hmm. <laughs> No es que para aprender batería hay que uno sabe oír música. No, it's because I'm, I'm just counting beats. ¿Será? <laughs> Is it? No es que uno tiene que saber qué nuevas modas hay. No, you got to see what's out there for now. Bueno, vivimos de acuerdo a la moda del mundo. Do we live to the customs of the world? O la inspiración de Dios. Or the inspiration of God. Tiene que ser en el Señor. It has to be in the Lord. A ver si logro entrar al tema, pero ya estamos hablando algo. Let's see if I get in topic, but we're speaking. Ya llevo media hora casi. I already have half hour almost. Bueno. Mis amigos, my friends, Hay una que no de, de a esta There's a word that shouldn't exist. Siendo soltero. Being single. Soltera. Girl or guy. Sexo. Sex. Y es un problema grave. And it's a big problem. Porque las invitaciones te pueden venir de gente de la misma iglesia. invitations can come to even people from church. Bueno. Well, si alguien ama a alguien, tiene que respetarlo. If someone loves somebody else, you need to respect them. O respetarla. Her or her. Aparte sabiendo de que nos ponemos ante el tribunal de Dios. Dios juzgará a los fornicarios. God will judge the one who fornicates. Dios juzgará a los adúlteros o los que se han casado. He will judge the one who adulteres. That's for married people. Es un gran peligro. It's a big danger. Es una batalla a la carne. It's a battle of our nature. Hombres fuertes. Strong men. Como Sansón cayeron por eso. Like Samson he fell. Dulces cantores. Singers. Cayeron por eso. Fell because of that. Sabios. Uh, men that were wise fell because of that. De Israel, the people of Israel su corazón fue por eso. their hearts were uh, distracted because of that. Las mujeres y los hombres the women and the men were taught y los hicieron apartarse de Dios. and they made themselves apart from uh, for him. Or from him. Take care of yourself. Bueno. El Señor viene por una iglesia. Well, the Lord is coming for a church, pura, pure church, pureza, pureness, y lo que uno puede hacer a pesar de muchos, los muchos errores. And what you can do of your many errors, mantenerse puro. Is maintain yourself pure. Mantenerse apartado para él. Maintain yourself aparted for God. Tú tienes que cuidar tu cuerpo. You need to take care of your body el que se une una carne es con él is one flesh y si está fuera del Señor es un gran peligro. And if you're out of the Lord that's a big danger. Porque hay grandes contaminaciones a, a través de eso. Because there's a lot of contaminations through that. Lo dice la Biblia. It says it in the Bible. Entonces como joven te toca que pelear? So as young people we have to fight. Señor tu corazón a hacer lo que es correcto. You have to uh, do what uh, What your heart tells you is perfect. Pastor. Pastor. Si todas las hacen eso. All the churches do it. Si que se van a en la yeah, the ones who are going to stay in tribulation. Pero si tú eres but if you're someone different oh, ser or you desire to be different El que tiene grandes, the one who has big promises se aparta. aparts himself. Dile que está a su lado. Tell the person next to you, aparted. Apartados. Aparted for God. Porque resulta que la decisión es personal. The is personal. Uno querer agradar a Dios es de campeones. Yo creo que si me estás entendiendo lo que estoy hablando. I think you're understanding what I'm trying to talk to you about. Los malos amigos. The bad friends. Resultas que resultas en algún rincón. En algún lado. In a side, and you take a pull and... <sighs> You <laughs> get high. Hey, how do you know? How do you know? Well, how do you know too? <laughs> I've seen it in movies. <laughs> hmm. I was young. No tenía al señor. I didn't have the Lord. Yo conozco del mundo. Y tuve amigos muy perdidos en el mundo. I Y otros que llegaron más abajo que con pegamento y bolsas. Drogados con pegamento. Drugged up of straight up glue. eran amigos. I saw them, they were friends of mine. Fueron cayendo, 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 cayendo. falling, falling deeper. Cuando se va cayendo, falls, una cosa trae otra cosa. Thing otra cosa trae otra cosa. Thing thing. Y puede uno caer muy bajo. Really si estás en el Señor, Lord, que nada te aparte del amor de Dios. El amor es el vínculo de la unidad. What, uh, unites, uh, A nivel love. de humanos. At a, le a human level? Y a nivel de la relación con Dios. At a level in relationship with God. Cuando uno se casa? When someone gets married? Se casa para estar con, you get married to be with? Así es, no. One person, right? I, I, I don't pardon, think I pardon. heard you guys. Es para con una sola persona. It's to be with one person. Sí. Right? Entonces, si es así. So if it's like that? Cuídate. Take care of yourself. Porque honroso debe ser el matrimonio. Because there should be honor in a matrimony. A eso, se, a lo, lo fuera de eso, se llama infidelidad. Outside of that, it's being unfaithful. De igual manera, Dios le llamó al pueblo de Israel cuando se metía a adorar ídolos. Same way God called the people of Israel that adored idols. Les decía adúlteros. He would call them adulterers. Infieles. Unfaithful y muchos hicieron eso, se apartaron de Dios. And many did that. They from Del God. texto que leía, guys, dice la mayoría se quedó en el desierto. the majority stayed in the desert. No llegaron a alcanzar la tierra de las promesas. They didn't reach the promised land. Nos toca que correr, esperamos a Cristo. We have to run, we're waiting for Christ. Que nuestro corazón esté aferrado a querer agradar a Dios. hearts are grabbed on to God and to want to please him. Hay batallas que se libran There's battles that we have to free. Vivir en fe es una Live by faith is a battle. Hay There's spiritual battles. Vez ya te no? Has anyone scared you before? Puede que te pase por dos there can be for two reasons una, estás en el Señor. one, because you're fighting in the Lord, otra no estás or, en el Señor. or the other one, because you're not fighting in the Lord.

Terrible. But there's a spiritual world in the Lord. When you get to connect yourself, you're going to experience that God speaks to you. Vas a estar que te da visiones, Dios. You experience God's visions. At least I see it. God shows me, speaks, shows me, speaks to me. Y entiendo cuando me está hablando. Ya para mí es normal que for me hable. For to to es normal y debiera de ser normal para todos. Pero si andas en otro canal, solo lo que es música más. Pero estás en el Señor. Mis ovejas My sheep hear my voice. Y qué rico Dios le habla uno. And it's delicious to hear God's voice. I used to speak a lot or preach a lot that God speaks, God speaks. Pero to no me to, Dios me because God spe spoke to me. Y me sigue and He continues to speak to me. I an experience in Chile. I was speaking about the experience in Chile. A little girl crying, broken down. We made the calling for healings, necessities of people. There was a little girl in the front. She was crying with the eyes open. She wouldn't move. And I prayed for her, but I saw that she wasn't looking at me. She was, uh, she was just moved. I didn't know what was going on. I was like, God is just touching her heart. I've seen it with kids that come to the front. When she spoke with her pastor, with the young man that I was telling you about. de nosotros he said she saw behind us estaba de pie el señor the lord y nosotros oramos y él tenía sus manos extendidas por iba pasando y dos ángeles pero grandotes al lado uno al otro lado she saw two angels big angels ella no entendía lo que estaba pasando por eso estaba llorando y estaba she didn't understand what was going quién no quiere ver a Jesús si wouldn't want to see jesus si nuestra fe está en Cristo our faith is in Christ,

But for that, you have to consecrate yourself.: Defeat the battles that you have: Your heart, you have to guard it.: There's battles in the spiritual world. battles in the faith To want to please God.. There's a lot of things.: All right, let's look at something really fast. Samuel. Vemos a un joven. We see Samuel, a young man. Esto ya se lo sabe muy bien. You know this very well. Estaba en la guerra. He was at war. Bueno, si uno está en una guerra a las modernas. So if you're now in war, o hay cañones o bombas. Where there's bombs, explosions, planes. Ah, será otra cosa. It will be something else, right? pero lo que se veía un montón de gente para pelear y el muchacho en medio de la batalla viendo era un muñeco así and he saw this huge guy de ojos celestes with blue eyes six -pack, -y. <laughs> with a six pack pero era un enemigo an andaba desafiando he was um, challenging He was young. God can use the young. Desde 1 Samuel Says 1 Samuel 17, 18. Uno de sus hermanos, un hermano mayor David. He heard David speaking to the men and he got mad. Era otro joven, pero un poco más he was another young person, but he was a little older. Su it was his brother, and he got mad with David. David because David was curious. Había para el que there was a prize for the one who would overcome the giant. Dios va a a los que God is going to prize the ones who overcome. A ¿y, y qué le van a dar? He was asking, What are they going to give him? Al que mate ese the one who kills that giant, La hija del rey. the daughter of the king. y la hija del rey estaba muy chula. The daughter of the king, she was good looking. Mm -hmm. Hmm. Voy a ver si es cierto, le voy a preguntar. En, mira, a otro soldado y qué le van a dar. So he asked the soldier, what, what is the prize? La hija del rey. And he would, they would answer. Y de ahí va con otro. And he would ask someone else. Como que no le bastó oír a uno. He wasn't uh, settled with just asking one person. Estar iba a pasar. He wanted to be sure what was going to happen. Dios a los God prizes the ones who are champions. En el reino? Do you want prizes in the kingdom? Los dan por you, get, you get them because you're a champion. La buena en la fe. Because you fight the good battle of faith. El lo the brother, he criticized them. Joven te Has another young person criticized you? Hello? ¿Hello? ¿O tú has criticado a alguien? ¿O have you criticized someone else? Bueno, estaba criticándolo so por he was, metiche. He was criticizing him for being nosy. Pero a ese metiche Dios lo había escogido. But that nosy person God had chosen him. Nos toca a nosotros no criticar a nadie. We don't need to criticize others. ¿Se acuerda de una joven Remember a young girl? La mujer de she would criticize the woman of Moses. Eh, Do you guys know the name of Moses' wife? <laughs> Sephora. ¿Cómo? Sephora. Sephora? <laughs> <laughs> Check your Bible if it's true. Pero era negrita. But she was a little dark.

Pero la mujer no se miraba bonita. But the woman wasn't that good looking. Según ella. Uh, well, according to the other lady. Pero el punto que que le gustaba. But the point is that Moses liked her. En gustos. In In good looks. In de de In the desire of falling in love. El gusto es diferente cada uno. The, everyone has different tastes. El gusto cada uno. Everyone has different tastes. Y no nos toca criticar a nadie. Hay un dicho allá. There's a saying. Con su gusto y con su gana. With your taste and your want. Ni su tata ni su nana. it's not really. No Sí es de. tiene que ver. There has to be good uh, taste. Pero lo importante es él y ella que estén en el sentir. It's between them two if they want. estaban enamorados. And they were in love. Y yo lo había llamado a él. God had called him. Ordenó su vida. He ordered his life. Because God came and encountered with him. Iba a matar a iba de viaje. God was going to kill Moses while he was in. Uh, in no la carne. They hadn't circumcised the. the flesh. So there was people claiming. El joven mayor, el mayor. The older brother. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que debe de estar cuidando allá? See so what happened to the few sheep you're supposed to be taking care of. Mire cómo lo trató a David. Look how David was treated. Es que sos es un orgullo. Es that you're prideful. Y sos es un engañador. And a new trick people. Eso no era cierto. Así lo trató dice, "Conozco tu orgullo y tu engaño." he says, i know your pridefulness and that you also trick people. No, él joven. he was just interested. Que nadie tenga un mal de ti. that no one have a bad concept of you. Que nadie tome poco tu that no one belittle your youth. Eh, no vives por lo que la gente dice. you don't live by what people say. but if you do speak against your brother, it is a homicide. You're a killer. No. That's what the Bible says. Si tu no amas a tu hermano, if you don't love your brother, es como, eres como que mató a un it's like someone who has killed another brother. Y así lo Dios a uno. And that's how God sees you. Entonces, la boca hay que so that's why we have to take care of our mouths. We have to take care of our tongues. We should just eat and sing with it. Pero no para hablar de nadie. But not to speak bad about others. I thought I was going to hear you guys yell, Amen. Amen. <laughs> we have to honor God. There's a lot to speak about, but we have few time. So David had experiences. He consecrated himself for God.

So in verse 33 or 36. Entonces, a la hora de la batalla, so at the time that battle came, él podía decir, he would say que había con that he would fight against lions, con osos. with bears. Tenía que podía al he had the conviction he could defeat that giant. Tú te a Dios, when you grab onto God, vas a poder you're going to be able to defeat giants. Porque no es por lo que tú eres, sino por tu confianza y lo que Dios es. Pero es dependiendo la relación que logras tener con Dios. Depending on the relationship you have with God. Es decisión. It's your decision. Elección. It's an election. ¿Cuántos años tienes? How old are you? ¿A qué edad se podrá tener criterio? What, at what age can you have a, a critique? Where you can decide this is good, this is bad. This is good for me, this is not. At what age can we make choices? Where we can say yes or no. Even if they make us pretty eyes, you gotta say. Mi mamá y mi papá me dijeron que no. My mom and my dad said no. No, es decisión tuya. No, it's your choice. Cuando estás enamorado de Dios. When you're in love with God. Quieres honrar a Dios. You want to honor God. Y vas a tener la fuerza y el poder que Dios da para vencer. You're going to have the strength and the power that God gives to defeat. Hay batallas que estás librando. There's battles that you're freeing. Después Samuel preguntó. So Samuel asked y estaba él dentro de muchos. El punto es aquí. The point is here. Pueden haber muchos. Pero dentro de los muchos Dios te puede ungir a ti. But Pueden haber muchas. There can be many girls. Entre las muchas Dios te puede ungir a ti. Pero ¿por qué va a ungir Dios? But porque se ha tomado una decisión de querer agradarlo. Because you have chosen to please him. Y Dios eso lo ve. And God sees that. Aunque esté lejos. Even though he's far. O no esté en el momento en que esté la elección. Or maybe he's not there for the election. Cuando Dios ha escogido. When God chooses, ha escogido. He chose. Y nadie te puede quitar lo que es tuyo. And nobody can take what is yours. Porque Dios sabe. Because God knows tu fidelidad. your faithfulness, tu entrega. Your, your givingness to Him, El deseo de agradarle. the desire to please Him. Y por eso te and that's why you apart yourself. El ser una Being a person that's aparted for God, no es fácil. it's not easy. No es habilidad humana. It's not your abilities. No, es que soy inteligente. So I'm intelligent. Aventado. I, I, I just do whatever comes to mind. Uh, I'll go, I'll go. No, pero si no está el Dios contigo. But if God's not with you? Esto no es como en el mundo. This isn't like the world. Tiene que ser por su espíritu. It needs to be with his spirit. Y si el Espíritu de Dios está contigo, the you, vences gigantes, then you will tienes la fuerza para vencer espíritus inmundos defeat, uh, y aún hasta contra el poder de Satanás. Llega el momento que te acostumbras a, ver, a que hay victoria creyendo en Él. Custom, Al menos mi experiencia es... Veo, ya a menudo me pasa muchas cosas. my experience a lot of things happen. Pero yo ya sé quién es el que está conmigo. But I already know who is with me. Mm, Da un poquito de ñañar así un poco. It's a little bit scary but... Pero sé que Dios sigue siendo el mismo. Y que es fiel Dios. Y que toda rodilla se dobla delante de él. And that all knee bows before him. Y si Dios está contigo, no hay nadie ti. And if God is with you, there's no one against you. I can say it because I see it. Dios es así. And God is like that. Pero eso de tu but that's up to your choice. Uno elige lo bueno, lo malo. You choose the good or the bad. Estar o no estar en Dios. You choose to be with God or without Him. Dice acá, en Samuel 16, Says here, First Samuel sixteen 13. twelve. Le hablaron a él, dijeron, este es un gelo. He said, this is him, anoint him. Un gelo, él es. Anoint him, that's him. Era David. It was David. Tomaron el frasco de aceite de oliva que había traído. So they took the the oil. Unjieron a David. And they anointed David. Pero ponle mucha atención a la parte final. But put very attention to the last part. El espíritu de Dios. The spirit of the Lord vino con gran poder. Came with great power. Sobre David. Over David. ¿Cuántos desean que el espíritu de Dios esté contigo con gran poder? How many desire the spirit of power to be with you? No normal, con gran poder. With great power. Eso es lo que marca la diferencia. That's what marks the difference. Pero es de acuerdo a tu elección. But it's according to what you choose. Por eso que importante elegir. That's why it's important to choose wisely. I was young and I know the battles that we have to set free. Ahora, yo veo un I see here danger. Yo al Señor. I came to the Lord Saliendo del mundo. coming out of the world. Pero hay están en el Señor. But some are in the Lord and go out to the world. Son dos cosas There's two different things. Para mí que uno nazca ya en el Señor es muy bueno. I think I believe that being born into the gospel is very good. Pero el peligro que se corre es porque no se conoce afuera. But there's a danger that runs because you don't know what the world brings. No hay nada bueno que ir a buscar. There's nothing good out there. Bueno, podrá salir algo bueno del mundo. Can anything good come from the world? Lo bueno está en Dios. The good is in God pero por falta <coughs> But because perdón por falta de conocimiento no oh, es que yo nunca he ido a no i just i've never party luces lights cámaras cameras acción action dance hey no, no es así It's not like that. no tienes que buscar nada afuera. You don't need to be looking out in the world. Let me tell you in another way. Can anything good be found in darkness? No. Pero no. también dentro de la casa. But you could also be in church. But also be out of the Lord. eso de tu compromiso con That's why your importance and your compromise with God. Que se tenga vida de Dios. Uh, life of God in you. Y es una it's a, cho a, cho uh, a choice you make. Dice, el que quiera seguirme. The one who wants to follow me. Se de ese texto? Do you guys remember that verse? Que dijo Jesús, el que quiera seguirme. That Christ said, The one who wants to follow me, Tome su take your own cross y and follow me. Pero muchos dejan allá. But many just leave their crosses. ¿Qué es la cruz? What does that mean carry your cross? No. ¿Será que con la cruz una, a una party? That means with my cross I could go to parties. Es de it's summertime. <laughs> hm: hmm. Tighter clothes, no clothes. los hombres con pantaloncitos así que fuera pa, pa, competidores de bicicleta parecen. guys with really uh, short shorts marcado el cuerpo really tight on the body claro y cosas que de ropa que más o menos right, clothes heads. y la Biblia no la Biblia dice que te ven te, te vistas con the bible says that you should dress yourself with pudor with prudence que es... Es decir, que uno tiene que honrar al Señor la manera de vestir Tu cuerpo no es para descubrirlo. ¿Cuántos han leído la Biblia que dice que cuando un sacerdote suba las gradas no debe demostrar sus piernas? sus piernas. Pastor, pero estamos en el año 2016, el año de la abundancia. Sí, pero tienes que cuidarte. Yes, but you have to take care of yourself. De la manera en que te vistes atraes la atención de la gente. The way you dress yourself is the way you're going to attract others. Provocas que la gente te mire. Or you provoke people to look at you. Es que estés legalista, pastor. As pastor, you're just too strict. No, lo que yo quiero evitar te problemas. No, what I want you to avoid problems. Yo pensé que iba a gritar un amén. I thought you were going to yell amen. <laughs> eh, eh, bueno, ¿por qué lo tengo que hacer? Well, well, why do have to do it? Bueno, ¿tienes compromiso con Dios? ¿Do you have a compromise with God? Y Él dice que te vistas de una manera. And God says you should dress. Las mujeres vistanse con modestia. Girls dress in a modest way. Es decir, de cuidarse. To take care Igualmente de los hombres. The same way the guys. Pero, ¿puede uno estar vestido por fuera? ¿Yo puede uno estar vestido por puede uno estar vestido por fuera pero puede por dentro estar lleno de cosas feas. But inside you're full of bad things. Es de que tú quieras terminar bien. It's that you want to finish good. No porque te lo están pidiendo. Not because they're asking of it. Porque tú quieres agradar a Dios. But because you want to please God. Amén. Amén. Lo dejo una semana ya no grita usted. <laughs> I leave you a week and you don't yell no more. What happened? <laughs> ¿Qué pasó? No pastores que tenemos hambre. No pastores, es just we're hungry. va a predicar y predicar. You, bueno, you just preach it, preach it. Bueno, mejor va a terminar ya. All right, I'm to conclude. Uh, mientras hablaba, se apareció Goliath. So while they were speaking, Goliath came. Gritaba, desafiaba. He would yell, challenge. Vemos ahí que David sale. Lo ven se. And we see David will come out. Metió la mano. He took his hand. He cargaba la bolsa pastoral. He uh, sacó una piedra. He took a stone. La lanzó con su honda, golpeó al Filisteo. He, he, he set the stone y he defeated Goliath. Así David triunfó sobre el Filisteo. Y así David triunfó sobre el David triunfó sobre el Una roca. A rock. Tu vences a tus enemigos a través de la roca. Tu you vences a tus enemigos a través de la roca. Tu vences a tus enemigos a través de la roca. A través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús. Your heart in God. I conclude. Be very careful. Who is Timothy? In that age, he was a young man. He was very young, but he would serve the Lord. And uh, Paul was telling him. Ten cuidado. Be careful, Timoteo. Timothy. Hey, ten cuidado. Hey, be careful. <laughs> Amo mucho a este hombre. <laughs> eh, ten cuidado cómo vives. Be careful how you live. ¿Y de qué hablas? And what you speak. ¿Qué le enseñas a otros? And what you teach others. ¿Tú le das consejos a tus amigas, no? Do you advise other friends? ¿Ah? ¿Huh? Yeah? No? Son tus consejos? How do you advise them? Ah, mira, yo hablo como el Señor habla. I tell them just like Christ would tell them. Pero así es, oh, that's good. ¿Cómo vives? How do you live? ¿Cuál es tu de vida? What is your lifestyle? ¿Qué what do you teach? Bueno, lo que te toca es hacer mantenerte firme. Well, you maintain yourself firm en lo que es correcto. Right. Por el bien the good tuyo, your own, your de tu good. propia salvación. Y por el bien and for your own good de aquellos que te oyen. For the ones who hear you. Maybe no one sees you here talk. Pero que hablas, hablas. But that you speak, you speak. ¿Cuántos hablan? How many speak? Right. With who? With who? ¿Con quién estás hablando? Who are you speaking with? Pastor, I'm speaking with Christ. You, because you're fleshly. <laughs> I don't know what's going on. Bueno. Well. Si el Señor es tu amigo, has decidido bien. If the Lord is your friend, you've decided good. Ten cuidado con quiénes estás. Be careful who you're with. Ten cuidado a quién le hablas. Be careful who you speak with. Pero también ten cuidado porque a él le dijeron, "Ten cuidado de ti." Because uh, Paul told Timothy be careful yourself. ¿Cómo estás viviendo? How you're living? I'm living good. Ah, estoy viviendo bien. Estoy agradando a Dios. Bueno, el punto es, well, the point is, nos toca que ser valientes. We have to be brave. Que vivas a como a Dios le agrada. cuídate tu cuerpo. Take care of your body. Cuida tu estilo de vida. Take care of your lifestyle. No imites las cosas del mundo. Don't copy what the world does. No es fácil. It's not easy. Pero es de campeones. But it's of being a champion. Un buen final? You want a good finish? Honra a Dios. Honor God. Y a ti. And honor yourself. Making good decisions. I'm going to ask you to stand to your feet. Es inevitable que tengas batallas. It's inevitable for you to have battles de toda clase. of all kinds. Y lo que te puede hacer mucho la guerra lo que no conoces. And what makes you the battle can be something you don't know. O oh. or maybe it's your heart. Tu corazoncito. It's your heart. Todo tiene su tiempo. Everything has its time. Y lo bueno es cuando es en el tiempo de Dios. And what's good is at God's time y con quien Dios quiere. And with who God wants it with. Eso es lo bueno. That's the correct. Entonces vas a tener un, una, una buena escogencia. going to have a good choice. Y en el Señor buena vida. And a good life in God. Y por final And to finalize, un final glorioso. A glorious final. Irnos con Cristo. Go with Christ. Padre en el nombre de Jesús. Father in the name of Christ. I present the youth. Girl, guy. I ask you that you help them with the battles that they have. In In different atmospheres. Señor, God in atmospheres of life. Amistades. In friendships. Novedades. Musica. In music and other things. Drogas, vicios. In drugs and vicious cycles. Sexo. In sex. Cuántas cosas que pueden apartar. How many things that could apart themselves from you. Que cada uno de ellos each one of them puedan honrarte haciendo lo que es bueno. doing what's right. Señor God give them una mente alerta. a mind that's alert. para que puedan mantenerse firmes. that they can maintain themselves faithful. y honrar al Señor. and honor God. Señor bendice su God bless their present, and I'm begging you for them to have a blessings of future, a prosperous. Señor, que That they may have everything that is good. That they're not missing anything good. Por favor, God, I beg you. And in your case, mantente firme. Stand firm Tú que eres joven, mantente firme. You there young stand firm. Toma buenas decisiones. Make good decisions. Tú tienes valor. You have a value tu cuerpo tiene valor. Your body has a value. Es un del Santo. Your temple of the Holy Spirit. Honra, Señor, honor the God Con tu cuerpo. with your body. Con tu vida. with your life, Con tus obras. with your works Con tu manera de vivir. With the way you're living. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Los que no han desayunado pueden pasar. Voy a dar...